such a beautiful view. Familia de la fe, bienvenidos una vez más a la casa de Dios. Prepárate para un tiempo especial. Recuerda el hashtag SOS en casa y que puedas subir tus fotos acompañándonos en este tiempo de adoración. Cierra tus ojos y prepárate para honrar y para disfrutar de la presencia de Dios. Te damos gracias, Señor, por un tiempo más en tu presencia, Rey amado. Sabemos que tú no tienes fronteras. Y declaramos tu gloria en cada vida y en cada familia, Rey. En el nombre de Jesús, Señor. Soy redimido y mis pecados tú llevaste en esa cruz. Declarar allí hay poder, Señor. Poder, hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llegó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad.
luz, todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder en tu sangre, Jesús, para sanarnos, Rey. Dijéramos que tu sangre tiene poder, Señor, para traer vida. Hay poder en tu sangre, Señor. En el nombre de Jesús. Y todos confesarán. Dijéramos el poder de tu sangre, Señor, rompiendo toda cadena. Toda cadena de opresión, toda cadena de temor, Señor, en el nombre de Jesús. Dejamos tu sangre preciosa, Padre, sobre cada familia, Señor. Cada persona que nos está viendo hoy, declaramos que tu sangre nos libera, tu sangre trae sanidad, tu sangre nos empodera, Señor. Por tu sangre creemos, Señor, en que hoy, Señor, somos más que vencedores. Dile por última vez, hay poder, vamos. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad se va en el nombre de Jesús. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, allí donde estás, porque hay poder en la sangre de Jesús para liberarnos, y hoy por eso celebramos en tu nombre, Señor. Prepárese allí para moverse un poquito y celebre con nosotros en la presencia de Dios. Vamos. Viene con nosotros. Al encontrarnos en la cruz, desde el cielo tú llegas para mi mano tomar. Ya lo entro, me vestiste con amor, con ropas de salvación. Yeah.
Gracias, Señor, por la libertad que nos das, Señor. Hoy celebramos en tu presencia, Rey, y declaramos que estamos vivos por tu palabra. Hoy vivimos y disfrutamos la vida, Señor, gracias a que tú nos haces libres. Dígalo fuerte, ahí vamos. Yo te salva mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. Ya fuerte. En ti, en ti, en ti soy libre, sigo exaltado, sigo exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor nos trae abajo. Oh, oh, oh. Tú vives para mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Sí. De Dios esté sobre ti, esté sobre tu casa, sobre tus hijos, los hijos de tus hijos, y todo lo que tú hagas prospere. Amén. Te guardé
extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde, bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 plenitud de gozo, en tu presencia hay bendición. En tu arca, Señor, podemos ser bendecidos. Y nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos. ¿Quién te cubre con su gracia? Va contigo.
que podamos decir como dijo este hombre de Dios, pero mi casa y yo le servirán al Señor. Pero mi casa y yo le servirán al Rey. Gracias, Señor, por tu bendición sobre las generaciones. Y que tú puedas hacer un pacto allí con tu Dios, diciéndole: Padre, mis hijos te servirán, y los hijos de mis hijos también, y todas mis generaciones. Porque la bendición vendrá hasta mil generaciones de aquellos que aman a Dios. Así que esta promesa es para nosotros. Si hay uno que busque a Dios y le entregue su vida hasta por mil generaciones, la bendición te alcanzará. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gloria. Gracias, Señor, por tu fidelidad en este día, en esta hora, mi Señor. Hoy tu pueblo reunido está clamando y adorando al único digno de toda honra y alabanza. Y el rey David decía: bendeciré a Jehová, que aún en las noches se enseña mi conciencia. Bendeciré al Señor porque aún en las noches me enseña. Y por eso cuando el rey David clamó: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no me quites tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Vamos, pídelo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Te adoramos, Dios. Un espíritu noble me sustenta. Lo vieron más.
gracias, Señor. Y una vez más levanta tu voz declarando la fidelidad de Dios. Él ha sido tan bueno. Amamos tu nombre, Rey. Palabra que si Él no negó a su único Hijo por amor a ti, ¿cuánto más no nos dará con Él todas las cosas? Y tengo una palabra de Dios para ti. Él de lo más vil y menospreciado saca y levanta para avergonzar a los sabios. Y Dios me está hablando que viene un cambio en tu vida, donde Dios va a sacarte detrás de las ovejas como al rey David y lo va a colocar adelante. Hay algo que Dios va a empezar a mover fichas, porque el cielo no está en crisis. Estamos en Cristo, no en crisis. Y Dios quiere hacer una obra grande en ti. Así que recibe con fe esta palabra. Él te va a sacar detrás de las ovejas y te va a poner adelante. Algo de los cielos va a ser. Y hay un bautismo de paz sobre tu vida ahora. Toda ansiedad, toda angustia se va ahora de tu vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay una mujer con un cabello largo, pero se le ha venido cayendo por montones. Y es a causa de la situación que estás viviendo, de la presión que estás recibiendo. Y hoy desatamos paz a tu vida en el nombre de Jesús. Paz a tu vida en el nombre de Jesús. Recibe sanidad en esta hora. En el nombre de Jesús, recibe sanidad. Y hay una familia donde están apareciendo plagas. Están apareciendo moscas, roedores. Estos son síntomas, señales de brujería y hechicería. Así que ahora toma autoridad y empieza a reprender toda hechicería que estén levantando contra tu casa en el nombre de Jesús. Empieza a ordenar, se rompe toda hechicería sobre mi hogar, toda brujería en el nombre de Jesús. Lo echamos fuera, lo echamos fuera. Toda brujería, todo maleficio, todo alumbramiento, todo lo que estén levantando contra tu casa para divorciarlos, para estancarlos, para enfermarlos. Ahora tomamos autoridad en el nombre de Jesús y echamos fuera eso de tu casa. El fuego del Espíritu Santo quemando esto ahora. Toda foto que está siendo alumbrada, todo entierro, toda magia blanca, toda magia negra, toda magia verde, ahora se seca esto y se rompe en tu casa en el nombre de Jesús. Y hay una persona que está siendo sana de vértigo y ahora mismo Dios está trayendo sanidad sobre ti. Amén. En el nombre de Jesús enviamos sanidad. Hay una persona que está teniendo cistitis y Dios está trayendo sanidad sobre ti. Esta infección se va afuera. Y hay un hombre que tiene como unos hongos en sus pies, pero es por encima de sus pies y es como algo ya que te has gastado muchísimo dinero, pero no has podido sanarte y Dios está trayendo una sanidad sobre ti en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Que tu rostro pueda mirar los ojos del que rescató mi ser.
mujer que está en un país muy lejano y tú dices, si tan solo yo pudiera ir a SOS, entonces yo sería sana. Y tienes tal depresión y turbación que incluso te duele tu pecho y no puedes dormir. Y si logras conciliar el sueño, entonces tienes muchas pesadillas. Pero ahora mismo Dios está haciéndote libre y está colocando una paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda tu mente, que guarda tu alma. Y esto se va fuera en el nombre de Jesús. Y todo demonio que habla a tu mente, reprendemos esto en el nombre de Jesús y declaramos la presencia de Dios trayendo libertad sobre tu espíritu. Y ahora mismo sientes muchas ganas de vomitar y es Dios que te está haciendo libre. Sé libre de toda opresión demoníaca en el nombre de Jesús de Nazaret. Sé libre en el nombre de Jesús. Así que recibe en esta hora, familia de fe, recibe sanidad, recibe liberación. Una persona tiene quistes, tumores, empieza a reprender esto en tu cuerpo y a ser libre, porque Jesús dice en su palabra que es por sus llagas hemos sido curados. Recibe sanidad, recibe liberación, no importa el país donde estés, Dios lo puede hacer. Y hay una persona que tiene un fuerte dolor en su espalda y es como un viento y no, cuando respiras te duele tu espalda, y ahora mismo la mano de Dios está siendo colocada allí sobre tu espalda y estás sintiendo un fuerte calor. Es el calor del Espíritu Santo de Dios. Esto se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Es sano en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén, 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 amén. Amén, familia. Amén. Recuerda, no estamos en crisis, estamos en Cristo. Y en el reino de los cielos no hay COVID-19. Entonces no podemos pensar de que esto terminó. No, Dios está con nosotros. Esto pasará. Dios está con nosotros. Familia de la fe, un placer enorme poder saludarte en esta hora, en este día. Gracias por estar conectado en este momento. Y es una bendición muy grande compartir contigo y juntos, amor, juntos a orar. Bueno, iglesia, ¿cómo está? Qué emoción poder dejarnos entrar a tu casa. Gracias por eso, la presencia de Dios te está tocando. Sabes, la Biblia dice que la unción que tú honras es la unción que tú recibes. Y tú estás honrando esta unción, viendo esta transmisión, buscando de Dios, buscando una palabra. Y eso es hambre de Dios. Y cuando tenemos esa hambre, entonces el Espíritu Santo viene y nos toca, nos llena. Y había tal gloria en este lugar. Hay tal gloria que solamente queríamos adorar en el piso. Y yo sé que esa misma presencia de Dios que hay acá te está tocando allá, porque tú estás honrando esta unción. Es el hambre de Dios. Por eso cuando la palabra dice los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Esos son los sacrificios de Dios. Y declara, y el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando tenemos un corazón así quebrantado delante de Dios, Él escucha nuestra oración y escucha nuestra adoración. Amor, y he estado escuchando una cantidad de milagros impresionantes. Nos escriben en el Instagram, nos mandan cartas, nos cuentan sus testimonios. Y he escuchado testimonios poderosísimos. Una mujer me escribió y una mujer me contó, hablé con ella, que se drogaba, y no solo se drogaba, sino que se comía la droga. Estaba tan adicta, y si la metían a un centro de rehabilitación, ella recaía y recaía. Pero empezó a ver las transmisiones y la unción de Dios empezó a tocarla de tal forma que me dice, pastora, estoy completamente libre, esa adicción se fue de mi cuerpo y yo quiero seguir a Jesús. Wow, eso es tan poderoso, y testimonios de restauración, sí, de sanidad. El Espíritu Santo sigue moviéndose con poder, así que Él no está en crisis, el Espíritu de Dios no está en crisis. Estamos en Cristo, familia de fe, estamos en Cristo. Un gusto, quería decirte que si tienes una necesidad de consejería, solo tienes que escribir ahí en la plataforma social y haciéndolo saber. Vamos a estar en contacto contigo. O si quieres contarnos un testimonio, como el testimonio que le contaban a mi esposa, de esa mujer que fue libre de adicciones viendo las transmisiones, porque es la fe. Nunca ha venido a la iglesia. No ha venido a la iglesia porque está en otro país, aparte de eso. ¿Y el sueño de ella cuál es?
Venir a SOS. Venir a SOS y recibir un toque de Dios aquí en la casa. Somos muy bendecidos de poder saber que el Espíritu Santo está con nosotros. Así que si recibiste un testimonio, pues también nos lo cuentas para que muchos más podamos ser edificados. Y podamos hacer una crónica y contar lo que Jesús hizo en tu vida. Pero ahora vamos a hacer una crónica de fe de algo que Dios hizo en alguien. Y quiero que la mires, compartas este link a alguien más y pueda recibir una palabra. Sí, ¿sabes? Eso era lo que iba a decir, que esta mujer no conocía nada de SOS, pero una amiga le comparte el link. Y qué tremendo, es una forma de evangelizar. Y entonces tú puedes hacer lo mismo con tus amigos o con tus familiares, que puedan ver todo lo que Dios está haciendo y su vida pueda ser cambiada. Así que vamos a la historia. Vamos a esta historia. Catalina pasó de ser esposa a viuda y de viuda a amante. Una vida que ella misma describe como una montaña rusa de emociones. Lloraba mucho, muy deprimida, muy agresiva, me aislé de todo el mundo. Desde muy joven intentó suicidarse. El dolor de quedar huérfana de padre a los 6 años y cargar desde su nacimiento con el rechazo de su mamá la llevó a cometer muchas locuras. Tuvimos un episodio muy, muy maluco donde ella cogió mi habitación, la alquiló y me tiró mis libros, mis cuadernos, mis zapatos, todas mis cosas así tiradas en el piso porque yo no tenía la plata que le iba a dar el muchacho que ella le iba a alquilar la pieza. Eso para mí fue muy duro porque en ese momento me sentí huérfana de papá, porque papá se murió, huérfana de mamá, mis hermanos habían muerto y estaba sola. O sea, en ese momento para mí fue, yo dije, me voy a matar, o sea, yo no quiero vivir más, estoy cansada de este rechazo de mi mamá, de la vida tan dura, o sea, yo tener que trabajar para poder sostenerme pues en mis cosas. Y si ese día sí intenté suicidarme, me tomé un veneno. Me lo tomé en la porción exacta para morirme. Y cuando ella me vi así como borracha, pues como con ese veneno, como que me tenía borracha, ella pensó que yo estaba drogada. Y cogió y me pegó en la cara y me jaló el pelo, que yo era una drogadicta. Catalina se casa muy joven, pero no es el remedio para su soledad y vacíos. Ese, el que ella pensaba que era su primer amor, resultó marcando aún más su vida. Pues fue el primer hombre como que yo vi amor y realmente también sufrí muchos golpes de parte de él. Y ese man también me pegaba y yo como si nada. Pues como te pego, te doy 2 o 3 patadas y a las 2 horas uno ahí haciendo cosas como si no hubiera pasado nada. Como tan baja la autoestima, tan sola. Su esposo muere y Catalina queda viuda, pero no es capaz de quedarse sola y comienza una relación amorosa con un hombre casado. Él tenía su familia, pero era una persona pues también que tampoco era que estuviera con ella nomás, sino que tenía otras mujeres, sino que realmente me conquistó como con detalles. Yo me excusaba era que no era la única, sino que él tenía otras. Entonces yo pensaba que yo iba a ser la heroína, que las iba a tumbar a todas, y que iba a tumbar hasta la mujer y que él se iba a quedar conmigo. Lo que decía la pastora en esos días, que uno muchas veces no necesita acostarse con muchos para volverse una prostituta. Usted puede ser la prostituta de un solo hombre y eso fui yo. Las promesas que este hombre le hizo solo se quedaron en palabras. Esta relación se convirtió en un tormento más para su vida. Entonces yo le dije, ¿usted no va a vivir conmigo? Y me dijo, no, yo no soy capaz de dejar ni a mi mujer ni a mis hijos. Además, usted no sabe cocinar, me trataba, o sea, usted no sabe cocinar, usted es muy desorganizada, o sea, me ponía todos los defectos, me hacía sentir como que realmente mi casa no era digna ni apta para él. Entonces yo me sentía aún más frustrada, humillada, o sea, y lo peor era que yo no caía en cuenta de las cosas. De hecho, fue tanto que yo lo agredí físicamente. Yo le pegué unos puños en la cara, inclusive hasta busqué un cuchillo y le pegué unos chuzones. En uno de los tantos intentos que tuvo Catalina para dejar a su pareja, inició una relación más con otro hombre que terminó en un completo engaño. Esa otra persona me mostró como una relación diferente, un hombre soltero, un hombre que me presentó su familia, me presentó como su novia, me respetó. O sea, fue una relación realmente muy bonita, fue muy bonita y fue como ese
como es, o sea, me cogí de él para poder soltar del todo a esa otra persona. Pero resulta que también me estaba mintiendo porque resultó que estaba casada en Estados Unidos. Y eso para mí fue un golpe porque... Catalina regresa nuevamente a ser la amante. En esta relación duró unos 7 años aproximadamente, de los cuales fueron más de 7 intentos que ella tuvo para dejarlo, pero no era capaz. Este era un círculo vicioso que para ella era imposible salir. No era capaz de estar sola. No era capaz. No, porque no era capaz. O sea, yo no me sentía... Pues como una dependencia de tener a alguien siempre al lado. Entonces era muy difícil como desatarme de esa relación. Humillación, frustración, dolor y rechazo, tantos sentimientos negativos que se somatizaron en el cuerpo de Catalina. Estuve un año, que fue en el 2016, prácticamente encerrada en mi casa, encerrada totalmente, o sea, yo no salía. De opresión, o sea, yo no salía ni a trabajar, se me llegaban las cuentas, se me acumulaba todo y yo a mí ni siquiera me importaba. Mi corazón realmente estaba lleno de luto y de mucha falta de amor. Bañándome, me sentí una masa grande. En la ecografía salió que tenía un quiste de 2.5 centímetros de grande, pues una masa, y estaba cáncer, muerte, y yo estaba altamente sospechoso, cáncer y muerte, yo estaba en altamente sospechoso. Una amiga invita a Catalina a la iglesia SOS, fue como llegar a un oasis en medio del desierto árido que era su vida. Y yo desde el momento que entré sentí la presencia del Espíritu Santo. Catalina va a un retiro espiritual y es allí donde se rompen las ataduras que la ligaban a este hombre y logra definitivamente salir de esta relación tormentosa y darse el lugar como mujer. Entonces oraron por mí. Sentí como literal, como si te hubieran quitado una máscara. Sí. Al día siguiente yo llegué y le dije, no, o sea, no quiero más nada con usted. Los quistes de Catalina salieron benignos, también fue sana de su oído derecho, rompió definitivamente con esa relación tóxica y ahora es una mujer completamente transformada. Jesús se acercó a su vida y sanó su corazón quebrantado. O sea, haber llegado aquí a la iglesia a encontrar la presencia de Dios para mí ha sido el mejor regalo de la vida. O sea, yo ya no me siento esclava de nadie, soy feliz en el ADN que estoy, soy feliz aquí en la iglesia, estoy viniendo a escuela y aquí me voy a quedar porque realmente lo siento a todos como mi familia. Dios tiene el poder para resucitar tus sueños muertos, traer esperanza cuando ya no la tenías. Ven a SOS, un lugar en donde lo sobrenatural es natural. Hola, ¿qué tal? Quiero saludarte a ti que nos ves por primera vez. Si alguien compartió ese link y nos estás viendo, quiero contarte algo. ¿Sabías que en estos últimos tiempos la enfermedad de moda es el estrés, la ansiedad, el temor, el miedo? Están cobrando protagonismo en la vida y a nivel mundial, según la OMS, resulta que el 2-3% de la población mundial está sufriendo de estos problemas de ansiedad, de temor, en su mente batallando con toda esa problemática que hoy estamos viviendo. No sé si tú te puedas sentir identificado con lo que estoy hablando, no sé si tú también has sufrido de todos estos trastornos durante este tiempo, pero quiero decirte hoy, compartirte una palabra para que traer esperanza a tu vida, y está en el Salmo 42 que dice: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Y el salmista pregunta: ¿por qué estoy abatido? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué estoy aburrido? Y tal vez tú tengas razones de peso para estarlo, pero quiero decir que a pesar de todo esto, Dios viene a traerte esperanza, pero también viene a traerte paz. La paz que muchas veces el mundo no nos puede dar, tal vez ni siquiera una persona, el dinero, un trabajo, tal vez esa paz que esas cosas externas no nos pueden dar, quiero decirte que Jesús te la puede dar. Y solamente queriendo abrir tu corazón y recibirlo, no una religión,
sino el poder salvador de Jesús. Él fue quien entregó su vida por ti y por mí. Y quien el salmista hoy está diciendo, pondré mi esperanza en Dios. Hoy quiero invitarte a que tú puedas hacer esta oración y recibir a Jesús como tu único Señor y suficiente Salvador. Hoy puedo decirte y garantizarte que la paz que nadie ni nada ha podido darte, te la puede venir y dar Jesús. Y el Espíritu Santo va a entrar en ti y va a traer esa nueva vida que tal vez estás anhelando y deseando. Si tú quieres esto, es muy sencillo. Abre tu corazón y con esta oración que vamos a hacer, y que te voy a invitar a hacer, puedes repetirla después de mí y decirle: Señor Jesús, yo te doy gracias por ir a una cruz y morir por mis pecados. Hoy te pido que me perdones por estar alejado de ti. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que hoy envíes a tu Espíritu Santo para que more en mi corazón, me dé paz, me dé tranquilidad, pero me dé también la seguridad de que hoy soy una persona nueva. Amén y amén. Para estas personas que por primera vez están haciendo esta oración o nos están viendo por primera vez, quiero decirte que en nuestro canal de YouTube en estos momentos hay un formulario el cual te invito a que llenes, pero también está nuestro correo electrónico. Si quieres enviarnos un correo, charlar, nuestros teléfonos están en pantallas para que puedas llamarnos. Nosotros nos estaremos también comunicando con ustedes y podamos nuevamente establecer una familiaridad entre tú y nosotros. Somos tu nueva familia de la fe. Recuerda, somos SOS. Familia, muy buenas noches. Quiero compartirte en este espacio tan especial la palabra sobre el diezmo y la ofrenda. Quiero decirte que desde tiempos bíblicos, desde la antigüedad, Dios nos ha venido hablando acerca de la sabiduría. Salomón fue un hombre que escribió Proverbio, Cantar de los Cantares y muchos otros libros donde siempre expuso la belleza de la sabiduría, los beneficios de la sabiduría. Cuán bueno y cuán delicioso es cuando los hijos de Dios comparten con alegría la palabra de Dios. Qué bueno es, y hoy te quiero compartir una porción de la palabra donde el mismo Salomón nos enseña en Proverbios 4:1, dice lo siguiente: escuchen, hijos, la corrección de un padre. Dispónganse a adquirir inteligencia. Dispónganse a adquirir inteligencia. Yo pienso que en este momento estamos viviendo momentos difíciles en el mundo entero. Hay países cerrados, se habla sobre que la economía va a caer y muchas otras cosas, pero a nosotros nos sostiene algo y es la fe. Pero la fe va acompañada de la prudencia. Esa prudencia es la sabiduría que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que implementar en momentos de crisis. Sí, tal vez hoy el mundo habla de muchísimas cosas, pero yo hoy quiero simplemente decirte que cuando Dios habla en su palabra, dice que quiere corregirte, es porque quiere llevarte por sendas de victoria, porque quiere que camines el camino correcto. Y la sabiduría es uno de los mejores pasos que podemos tener, una de las mejores bondades que el ser humano puede tener. Así que una de las sabidurías que nosotros podemos tener en este momento es poder saber administrar muy bien el dinero y saber dónde lo llevamos, qué compramos y qué hacemos. Pero Dios nos enseña en su palabra también que sepamos dar y que sepamos dar con alegría. Y hoy estamos aquí diciéndote que los diezmos y las ofrendas es una manera sabia de poder manejar el dinero. No estoy manipulando a nadie, Dios lo dice en su palabra. Así que hoy yo simplemente quiero invitarte a que puedas hacer tu donativo a través de la cuenta que está apareciendo en pantalla y puedas enviarnos tu soporte de donación al correo que también está apareciendo por si necesitas un certificado de donación. O de lo contrario, si quieres, también puedes dirigirte a las instalaciones de la iglesia para poder traer tu donativo en efectivo. Yo en este momento déjame orar por ti para que Dios te dé toda la sabiduría que necesitamos en este momento. Padre, yo te doy gracias a esta hora porque yo sé que todos aquellos que nos ven, Señor, están siendo dotados de sabiduría, de inteligencia. Ese don maravilloso que tú le diste a Salomón, Señor, también es derramado en nosotros como tus hijos. Te damos gracias, te bendecimos y declaramos, Señor, que esta obra se expandirá por el norte, por el sur, por el este y por el oeste de todo Colombia y de todo el mundo, Señor, porque sabemos que muchas naciones nos ven.
Allí donde estás, te mando un abrazo, muchas bendiciones. Familia, en nuestra página web sosparatuvida.com está toda la información para que puedas hacer tus diezmos y ofrendas de forma virtual. Es el único medio para que sigas siendo fiel con tus diezmos y ofrendas. Familia de la Fe, queremos contarles que hemos logrado apoyar muchas familias de nuestra iglesia, proveyéndoles de un mercado que sabemos ha sido de mucha bendición para estos hogares. SOS Social seguirá su visión de ayudar muchas más familias. Si necesitas de nuestro apoyo, puedes escribirnos. Continuemos poniendo nuestra confianza en Dios. Entendamos que es mejor dar que recibir. Bendiciones, familia. ¡Hola, teenagers! Hola, ¿cómo? Pues espero que les esté pasando súper. Somos los adolescentes. Chicos, queremos recordarles que estamos todos los martes y viernes a las 6 de la tarde por nuestro canal de YouTube. Estamos dando temas muy interesantes que no te puedes perder. Recuerda que si quieres más información puedes escribirnos. Estamos en Instagram como TeenagersSOS. Nos vemos, chao. Bueno, familia, quería animarte que si Dios ha hecho un milagro contigo en medio de estas dificultades, si te ha sanado, si te ha bendecido financieramente, si ha pasado algo contigo mientras ves los servicios, por favor, comparte lo que Dios está haciendo contigo. Así que puedes hacer un video desde tu casa, te haces ahí una selfie. Los videos debes enviarlos en forma horizontal y comparte tu testimonio. Y qué bueno que podamos montar tu testimonio a todas las redes, hacer una crónica y poder decir lo que Jesús está haciendo contigo. Así que es muy sencillo, haces tu video en tu casa y nos los mandas a los teléfonos que están pasando ahora en pantallas y así nosotros podemos mostrar lo que Dios está haciendo. Recuerda que cuando contamos los testimonios estamos dándole gloria a Dios. Siempre que Jesús sanaba a una persona les decía: vayan al templo y muestren lo que Dios ha hecho con ustedes. Así que esta es la forma de poder mostrar que Dios hizo un milagro contigo. Así que estamos esperando tu video. Anímate. Una guerra en mi cabeza acelera mi latir mientras yo intento dormir, con razón y sin certeza, intentando comprender sin creer. Ahora veo claramente, aunque no cabe en mi mente, tu verdad será suficiente para de ti ser dependiente. Y es que tú eres tan impresionante, nada ni nadie llega a acercarse. Si todo me olvido, que solo me quede presente, no necesito nada, nada. Solo tú, no necesito nada. Solo tú, no necesito nada. Iglesia, qué poderosa crónica. Dios sigue transformando vidas y el Espíritu de Dios está con nosotros y eso es lo más importante que nos puede, lo más importante que tenemos. Así que hoy yo quiero que tú le digas al Espíritu Santo que hable a tu vida, que hable a lo más profundo de tu espíritu. Cierra tus ojos allí en tu casa. Espíritu Santo, déjanos escucharte. Permítenos estar en tu presencia, Señor. Probado la dulzura de tu amor en tu libertad.
tan dulce, tan dulce, tan grande en este lugar, que quisiéramos quedarnos adorando todo el tiempo y ser ministrados por su presencia. Sabes, quiero contarte una historia. Cuando nuestras niñas estaban muy pequeñas, Dios me dio una palabra y me dijo: no tengas temor del desastre repentino. Así que esta palabra me impactó mucho y comencé a aprendérmela y aprenderme este versículo. Y pocos días después nos fuimos de vacaciones. Fuimos a un lugar lejano, un lugar a las afueras de la ciudad, y estábamos felices los cuatro porque estábamos disfrutando en un hotel y pasando bueno, y tal vez llevamos como una hora de estar en ese hotel. Y entonces mis dos niñas, que tenían 4 y 6 años, estaban jugando en un camarote, en una cama. Y entonces la cama estaba corrida de la pared, y ellas estaban allí jugando y yo estaba muy cansada en la cama del frente, recostada. Y yo escuché una vocecita muy, muy suave que me dijo: se van a caer las niñas, corre la cama hacia la pared. Y yo dije: no, 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 creo que soy yo. Y entonces seguí ahí recostada y ellas siguieron jugando, y ¡pah! Keren se cae de la cama por la parte de atrás, la recibe el borde de la ventana y luego el piso. Cuando todos gritamos, ella se había roto su cabeza y estaba botando mucha sangre. Así que yo me paré de ahí y comenzamos a gritar y a gritar, y yo solo podía ver el charco de sangre, y la levanto y estaba golpeada en dos partes su cabeza. Y entonces comenzamos a gritar: llamen a una ambulancia, llamen a una ambulancia, por favor, llamen a una ambulancia. Pero estábamos muy lejos, estábamos en el campo muy lejos, era un hotel que quedaba muy, muy lejos, y nos demorábamos casi unos 40 minutos para llegar al hospital. Y entonces empezamos a hacer cuentas, ¿no? Mientras viene el hospital, se va a desangrar Keren. Y entonces tomamos la decisión de llevarla en el carro, y yo la estaba apretando y solo lloraba y clamaba que la sangre parara, y clamaba y lloraba. Y el Espíritu Santo volvió y me habló. Volví a escuchar esa suave voz que me dijo: no temerás del desastre repentino. Y yo lloraba: no temeré del desastre repentino, no temeré del desastre repentino, por favor, Señor, guarda a mi hija, por favor, por favor. Y yo luchaba porque había escuchado esa voz y no había hecho absolutamente nada. Luchaba con la culpabilidad, el desespero, ella desangrándose, mi esposo manejando. Y cuando entramos al hospital del pueblo, empezaron a coserla, y Carlos la tenía que sujetar, y yo estaba fuera del hospital y solo podía escuchar sus gritos, y decía: papi, por favor, sácame de aquí, papi, no me dejes pasar por ese dolor, papi, llévame a casa, llévame a casa. Y yo lloraba, y por no gritar me puse un trapo en la boca y lloraba, porque yo había escuchado la voz de Dios y no había hecho nada. Entonces Carlos sale de allí súper triste y me dice: no, es terrible la escena, terrible. No entiendo por qué el Espíritu de Dios no me habló, no entiendo qué pasó. Yo le preguntaba al Señor por qué no me había hablado. Y yo dije: yo tengo que hablar. Dios me habló a mí y no hice nada. Y fue una de las maneras como aprendí a conocer la voz de Dios, y como fui entrenada por el Espíritu Santo a escuchar la voz de Dios en el dolor, en la desobediencia, en el dudar. Aprendí a escuchar la voz de Dios en las cosas cotidianas de mi casa, con mis hijas, con mi esposo, con las cosas del día a día. Entonces yo entendí que Dios puede hablar de las maneras suaves, a veces de una manera fuerte, a veces como exhortando, pero que Él habla. Y hoy he titulado este tema: ¿cómo escuchar la voz de Dios? Y espero que tú no tengas que aprender como yo aprendí, sino que seas más dócil, que cuando el Espíritu de Dios habla, tú obedeces inmediatamente, inmediatamente. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11, quiero leerte esto. Y él le dijo:
sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbe apacible y delicado. La voz de Dios estaba allí. Detrás del fuego un silbo apacible y delicado. Escuche, había un fuerte viento, había un gran terremoto que quebraba las piedras, el fuerte viento quebraba las piedras, había un gran terremoto, sí, había un gran fuego, y esto se representa al mover del Espíritu Santo. Sí, hay fuego, hay terremoto, hay viento, Dios puede hacer cualquier milagro, cualquier poder, pero escucha, pero Él estaba, era en el dulce y apacible viento. Ahí era donde estaba el Espíritu Santo. En el dulce y apacible viento. Y esto representa la intimidad con Dios. Cuando tú estás a solas orando en su presencia, entonces tú puedes sentirle y Él puede hablar a tu corazón y puede traer un pensamiento a tu mente. ¿Sabías que cuando venimos a este lugar nosotros no estamos con las palabras, no tenemos ya las palabras de conocimiento? Nosotros solo nos arrodillamos, levantamos las manos y adoramos y dejamos que el Espíritu Santo hable lo que Él quiera. No lo que nosotros creemos o lo que nosotros pensamos, solo estamos en la unción y somos un simple vaso. Un simple vaso, y estamos aquí parados y el Espíritu Santo pone un pensamiento o una visión. Alguien se quiere suicidar, alguien tiene problemas de drogas, hay una persona que está enferma, hay alguien que tiene problemas en sus riñones, y solo decimos lo que el Espíritu Santo dice. Y a veces es fuerte, pero otras veces es dulce y apacible como este viento. Y a veces creemos que Dios se va a mover en el terremoto y en el fuego, pero Dios puede hablarte en el silencio, en la quietud, en los detalles mínimos. Y Dios puede hablarte a través de tus hijos, y Dios puede hablarte a través de un consejo. Y Dios, sé que te está hablando mientras te estoy ministrando, porque yo puedo sentir la presencia de Dios y tú estás allá en tu casa llorando y se te están pasando imágenes por tu mente. Y quiero decirte, es el Espíritu Santo. Él está hablándote. Dulce, un dulce viento. Y la voz de Dios, creo que es tan familiar a nosotros que se nos dificulta reconocerla, porque tú crees que es tu voz. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice: mi embrión vieron tus ojos. Lo que quiere decir es que cuando un bebé está en el vientre de su mamá, como que mi embrión vieron tus ojos. Cuando este bebé está en el vientre de su mamá, es ministrado por el Espíritu Santo. Puede verlo, puede sentir su presencia. Él tiene vida. Así que desde que estamos en el vientre, estamos escuchando la voz de Dios. Estamos escuchándola todo el tiempo, todo el tiempo. Y por eso cuando Él nos va a hablar, es tan familiar esa voz que a veces la confundimos con nuestra voz. Él siempre ha hablado a nuestra conciencia. Todos tenemos conciencia, todos tenemos espíritu. Y Él nos habla. Recuerda que somos seres tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Él habla de espíritu a tu espíritu. Por eso las lenguas es por fe, porque Él te habla a tu espíritu. ¿Sabías que cuando tú te levantas con una canción adorando, es porque tu espíritu fue ministrado toda la noche por Dios y
tú te levantas con esa canción y adoras y te levantas feliz y te levantas con gozo, es porque Él estuvo hablando a tu espíritu. Entonces, Él nos habla a nuestra conciencia. ¿Recuerdas? No sé si tú recuerdas o si te pasó. A mí me pasó cuando yo estaba muy pequeña. Yo siempre escuchaba dos voces y yo me imaginaba que era un angelito y un demonio. Y todo el tiempo estaba escuchando esa voz maligna que me decía cosas que hiciera y otra voz que me decía: no lo hagas, eso está mal, no lo hagas de esta forma. ¿Te pasó? Y creo que todavía nos sigue pasando. Pero a veces escuchamos más la voz que no es de Dios y callamos nuestra conciencia y callamos al Espíritu Santo. No hables, no hables. Y cuando escuchamos esa otra voz, entonces nos direcciona esa voz que no es de Dios. Y hay que aprender a reconocer esas tres voces que hablan: la voz del diablo, tu voz y la voz de Dios. Hay que aprenderla a reconocer, y la puedes reconocer en tu tiempo cotidiano, en tu día a día. Y cuando estaba pequeña, las niñas, yo les enseñaba: mira, tienes que, les enseñaba esto que te acabo de explicar, de una voz que te habla cosas malas y una voz que te habla cosas buenas. Y recuerdo a Kenen, como de 3 o 4 años, dice: sí, el diablo me dice todo el día que le pegue a Ami. Sí, el diablo me dice todo el día que muerda a Ami. Y entonces nos parecía súper chistoso, pero ella decía: yo no le pego, yo escucho la voz de Dios, yo hago lo que Dios me dice. ¿Y qué tal si como creyentes escuchamos más la voz de Dios que la voz del diablo? Porque hay creyentes que escuchan más la voz que el diablo viene y te susurra: te vas a enfermar, te vas a quebrar, se te va a dañar el matrimonio, tus hijos van a ser los peores. Y estamos escuchando todo el tiempo esa voz. Pero ¿qué tal si dejamos de escuchar esa voz del diablo y la rechazamos y comenzamos a escuchar la voz que Dios dice: te voy a bendecir, te voy a prosperar en la tierra de tu aflicción, tus hijos serán de bendición y no de maldición, voy a levantarte y voy a darte una idea creativa, Dios va a bendecirte si tú decides escuchar la voz de Dios. Entonces, cuando la escuches, Él te va a direccionar, Él te va a mostrar por dónde debes de ir, Él te va a decir con quién te debes de aliar, Él te va a mostrar el camino, vas a tocar la puerta correcta y esa puerta se va a abrir. ¿Sabes por qué? Porque si Dios te habló a tu espíritu, entonces eso es suficiente. Si el Espíritu de Dios te habló, eso es suficiente para ser levantado, para ser bendecido, para ser prosperado y para que tus hijos alcancen las puertas de tus enemigos. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Escúchame, el Espíritu de Dios es una persona, y como es una persona, Él habla, Él tiene sentimientos, Él tiene voluntad, Él habla. ¿Por qué nos asombramos tanto? Él habla. Y fue una de las cosas que aprendí cuando estaba conociéndolo, cuando Él empezó a revelarse de esa forma a mi vida. Estábamos Carlos y yo recién casados, y entonces vivíamos por un sector que era muy oscuro y me tocaba pasar un puente, y le tengo pavor a las ratas. Entonces me tocaba pasar por allí, y yo iba en el metro y mi celular estaba descargado y no tenía cómo avisarle a Carlos que yo ya iba. De mi casa se veía el metro pasar cada tres minutos. Era paisaje. Así que yo voy en el metro, estoy recostada en la ventanilla y le dije, como en un suspiro: ay, Espíritu Santo, qué miedo pasar por ese puente. Yo soy sino valiente encallada, sola no. Así que yo estaba ahí recostada y le dije: ¿y si tú le dices que yo voy en este metro? Y bueno, dije la oración y ya. Carlos estaba viendo unas predicaciones y el metro cada tres minutos. Así que yo voy por la calle oscura y ya me tocaba pasar el puente y aparece Carlos. Y yo grito: ¡ay, no lo puedo creer! ¿Qué haces aquí? Y me dijo: el Espíritu Santo me dijo que viniera por ti. Y yo le dije: no te creo.
Y me dijo, sí, yo estaba sentado viendo una prédica. Y el Espíritu Santo me dijo, en ese metro que ves ahí viene tu esposa. Así que él se paró, no dudó, no cuestionó esa voz, sino que fue por mí. Y yo dije, wow, él habla hasta las cosas más mínimas. ¿Y cómo Dios lo conquista a uno? ¿De qué forma? Y era algo que tal vez no tenía mucha importancia, pero para él era importante. Y él me respondió, no soy una persona, yo hablo. Así que años más tarde, yo estaba teniendo mi segunda hija, Keren, estaba en dieta, estaba con mi bebé, con Ami, que tenía 2 años, estaba sola en mi casa, no tenía nadie que me cuidara. Entonces Carlos estaba trabajando, su celular se le descargó y Ami empezó con un dolor en su estómago. Mami, me duele el estómago, me duele el estómago. Yo llamo al médico, viene y la revisa y me dice, es una apendicitis, hay que llevarla ya en la ambulancia. No podía casi caminar, tenía un bebé, no tenía quien me cuidara, no podía llamar a Carlos y estaba desesperada. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Dios mío, ¿a quién llamo? ¿Qué hago? No tenía nadie, estábamos recién pasados a Sabaneta y no tenía nadie que me ayudara. Todavía no habíamos empezado la iglesia. Y yo le dije, Espíritu Santo, tú eres una persona. Si tú me das el número telefónico, yo puedo llamar al socio. Carlos ha contado esta historia muchas veces que le sucedió cuando él conoció de Dios. Y yo le dije, si tú lo hiciste con él, tú puedes hacerlo conmigo. Dame el número telefónico. Así que yo me quedé así en silencio. Y se me pasó un número telefónico de un celular. ¿Será? Y marqué. Y me contestó el socio. Así que, amor, se van a llevar la niña para el hospital. Ven, ayúdame, por favor. Y él llegó a la casa corriendo. Un número telefónico. ¿Puedes creer? Y vuelve y Dios me habla. No soy Dios todopoderoso y no soy una persona, así que ¿será que no puedo hablar? Entonces, con todas esas cosas comencé a entender que Dios habla. Dios habla a través de señales, a través de circunstancias. Dios habla. He descubierto robos porque Dios me ha hablado. Grandes robos. He descubierto, he escuchado la voz de Dios y mis sueños han sido cumplidos porque he escuchado su voz y he sido sensible. No podemos cuestionar, ¿será Dios? ¿Seré yo? Hemos sido obedientes a la voz de Dios. En Hechos 13 le voy a demostrar que Dios sí habla. En Hechos 13, versículo 2 dice, ministrando estos al Señor, ayunando. ¿Quién dijo? Dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Tú crees que una paloma habla? ¿Tú crees que un fuego habla? ¿Tú crees que un fuerte viento habla? Es la persona divina del Espíritu Santo. Entonces, habiendo ayunado y orando, le impusieron las manos y los despidieron. Dios nos hizo a imagen y semejanza. Así que si tú tienes ojos, Dios ve. Si tú tienes oídos, Dios escucha. Y si tú tienes boca, Dios habla. ¿Cómo habla Dios? Primero, a través de los sueños. Es una de las muchas formas como Dios puede hablar. A través de los sueños. Los sueños es una forma de comunicarse Dios con el hombre. Un sueño guardó a Jesús de Herodes. Cuando José soñó que tenían que salir huyendo de ese lugar. Un sueño como el que tuvo Jacob. Jacob soñó que había unas escaleras cuando él estaba huyendo y no tenía nada y estaba en medio del desierto. Tomó una piedra como almohada y se acostó a dormir. Estaba en el peor momento de su vida. Y tuvo un sueño donde habían unas escaleras que subían al cielo y subían y bajaban ángeles y le servían. Y Dios le dijo, yo soy el padre de Abraham, de Isaac
y yo soy el Dios de ellos y quiero ser el Dios tuyo. Así que Jacob en ese lugar hizo un pacto con Dios y dijo: Señor, si tú me das pan para comer, vestido para vestir, si me libras de mis enemigos y si tú estás conmigo, entonces el diezmo apartaré. Hizo el pacto que su abuelo había hecho, que Isaac había hecho. Él hizo un pacto con Dios en ese lugar y le llamó Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Yo creo que aquí tenemos un Betel de Dios. Aquí escuchamos la voz de Dios y no es el lugar. Dios viene y nos habla, puerta del cielo, y te ministra y te toca, puerta del cielo. Así que a través de este sueño la vida de Jacob fue cambiada. He escuchado personas, como una carta que nos enviaron, alguien soñó con SOS, así que tomó un taxi y salió. ¿Alguien sabe dónde queda SOS? Por favor, necesito que me lleve a una iglesia que se llama SOS. Y su matrimonio fue restaurado, sus finanzas fueron restauradas, su vida fue tocada por el Espíritu de Dios porque escuchó la voz de Dios y obedeció. Porque esa es otra: muchos escuchan la voz de Dios y no obedecen. Muchos tienen sueños y se quedan guardados con esos sueños y no los cuentan. Y Dios necesita esos sueños para darle una palabra a alguien, o para afirmarlo, o para prevenir un desastre. Yo siempre estoy diciendo a los líderes: no pueden quedarse encallados con lo profético, tienen que hablar. Cuéntenme, le digo a los intercesores o a los líderes, cuéntenme qué han soñado, porque Dios habla a través de los sueños. Los sueños pueden traer dirección a una familia. Había una familia que iba a comprar una propiedad y alguien soñó que en esa propiedad iban a hacer un robo y ellos pararon la compra. Otra familia me contó que estaba en la bolsa de valores y entonces les iba muy bien, muy bien. Pero ella soñó que Dios le decía: saca todo lo que tienes allí en la bolsa de valores, sácalo ya. Así que ella tiene este sueño y le dice al esposo: Dios me dijo que sacáramos el dinero. Y dice: no, ¿cómo así? ¿Cómo vamos a sacar nuestras inversiones? Nos está yendo muy bien, estamos en nuestro mejor tiempo. Y ellos sacaron su dinero y a los 3 meses sucedió lo del 11 de septiembre y se cayó toda la bolsa. Y la gente perdió todo su dinero. Ellos no, porque escucharon la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios te va a librar de desastres. Escuchar la voz de Dios te va a guardar de meterte en una mala relación. Escuchar la voz de Dios va a hacer que tengas una idea creativa y prosperes. Escuchar la voz de Dios te va a cuidar de asociarte mal. Pero hay que escucharla y hay que obedecer. Los sueños pueden traer protección sobre tu vida. Nosotros estábamos en La Guajira, fue nuestro primer viaje misionero, fue terrible. No quiero volver a tener un viaje de esos. Fue terrible, no había agua, incluso para vaciar el baño había que ir a un pozo y sacar agua. Y si íbamos a hacer una visita y uno pedía agua, era como pedir leche. Era un insulto pedir agua, algo tan simple y tan normal para nosotros. Hay en lugares donde no tienen algo como el agua. Y fue terrible, estábamos 12 personas en una casa. Y entonces todos nos enfermamos y había un solo baño. Por eso le digo que fue terrible ese viaje. Hicimos una cruzada y la gente se sanaba y los milagros y todo el fuego. Y mis dos niñas pequeñitas de 2 y 4 años en la tarima, titiriteando de fiebre, vomitando, enfermas del estómago. Y entonces yo no veía la hora de que se acabara el viaje misionero. No veía la hora, yo me quiero ir de aquí, por favor, Dios mío, sácame. Nos chocamos. Y entonces, los guajiros son bravos. Y entonces salió un hombre con un arma del carro y le dice a mi esposo: tú me pagas la plata. Y nos bajó de toda la plata y se nos acabó el dinero para poder estar en ese lugar.
Así que, Dios mío, por favor, ya, ya, sí, yo soy misionera, ya pasé la prueba, sí, lo que sea, para donde sea, como sea, ya, sácame de este lugar. Y entonces llamé a unos amigos de hace mucho tiempo y ellos nos recogieron y nos llevaron a un lugar muy bueno y nos llevaron a comer y todo era súper, súper bueno y ya estamos saliendo del desierto, bueno, ya. Y entonces ellos nos iban a llevar al Cabo de la Vela y nos íbamos a ir para este lugar y yo estaba emocionada, vamos a pasear. ¿Y cuánto hace que no tenemos un paseo? Porque estábamos en pleno desierto. Y mi esposo me dice, yo siento de Dios que no podemos ir por allá. No, no puede ser, amor, ¿cómo me vas a decir que no? No, siento de Dios que no podemos ir por allá. Yo oré, intercedí, hablé lenguas, canté, hice de todo y no me funcionó. Entonces, amor, si Dios me habla en la noche que vamos, entonces vamos. Si no, bueno, y yo como una mujer sujeta, le dije que sí. Nos acostamos, Señor, que sueñe, que sueñe. Que tú le digas en un sueño, llévame a Jennifer al Cabo de la Vela. Y se despertó en la madrugada y dijo, amor, tuve una pesadilla. Soñé que una persona indígena entraba a nuestra casa con un machete y nos iba a matar. Así que yo no voy a ir por allá. Nos devolvemos ya para Medellín. Y Dios nos guardó porque habíamos acabado de hacer una cruzada. Y en el lugar donde estábamos habían 4 brujas y 2 de ellas se habían convertido a Dios en esa cruzada. Así que éramos punto blanco del enemigo y él quería destruirnos en ese paseo. Pero Dios ha estado con nosotros y él siempre nos ha mostrado todas las trampas del enemigo. Aún lo que está escondido, aún lo que nadie sabe, siempre nos damos cuenta porque el Espíritu de Dios nos habla. Los sueños de Dios pueden traer protección a tu vida. Los sueños son realidades, cosas que están pasando o que van a pasar. Una chica se iba a divorciar porque su esposo, un futbolista, estaba aquí en la ciudad por un tiempo. Y entonces ellos tenían una niña. Y ellos se iban a divorciar porque él estaba, vete a mi casa, vete a mi casa. Él quería estar en su vida loca con mujeres. Y él iba a la iglesia y clamaba y soñaba que Dios podía restaurar su matrimonio. Pero él la sentó un día y le dijo, mira, solo tenemos un hijo. Así que no importa, yo sigo sosteniendo a esa niña, no importa, vete a mi casa. Y ella fue a la iglesia, se despidió llorando, pero luego tiene un sueño. Y en ese sueño, ella vio que mi esposo le tocaba el vientre y le profetizaba y le decía que iba a tener otro hijo. Así que pasaron varios días y ella empezó a sentirse mal y se hizo una prueba y estaba embarazada. Y cuando ella le muestra la prueba de embarazo a él, una convicción del Espíritu de Dios vino sobre este hombre y dijo, yo no puedo dejarte con 2 hijos, vamos a salir adelante, vamos a ir a la iglesia. Su matrimonio fue restaurado, Dios le bendijo y lo llevó a un mejor equipo de fútbol y Dios les ha prosperado por un sueño, por un sueño. Así que Dios habla a través de los sueños, Dios habla, habla a través de visiones. Y las visiones son con los ojos abiertos, puedes ver cosas en tu espíritu. Dios habla a través de la paz o el faltante de ella. Cuando se te va la paz en un asunto, cuidado, para, stop, Dios te quiere decir algo. Cuando la paz de Dios dice que sobrepasa todo entendimiento, guarda tu mente, guarda tu alma, y lo que es de Dios enriquece y no añade tristeza. Y si tú vas a tomar una decisión y se te fue la paz y hay, así sea una mínima confusión, para, Dios te está protegiendo. Uno no se pasa de noche, uno espera que el humo se vaya y luego toma decisiones. Dios nos ha guardado grandes decisiones que hemos tomado o que íbamos a tomar. Nos ha guardado porque se nos va la paz.
Y siempre hemos dicho, Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra, porque la nuestra es humana y errónea, pero la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y cuando se va la paz, paramos lo que sea, el negocio, el proceso, o alguien del ministerio, del liderazgo, paramos todo. No hay paz, frenen. No hay paz. Es una de las formas como Dios habla, quitando la paz. La falta de paz se llama discernimiento. La falta de paz es que Dios te está diciendo, algo no está bien. Esa relación, porque es que a veces creemos que va a venir como un ángel y te va a decir, cásate con Julanita, toma tal decisión. Y no es así. Recuerda que Él nos habla a nuestro espíritu. Y cuando no hay paz, es discernimiento. Dios está queriéndote decir, frena. Si vas a comprar y no sientes paz, frena. Él habla a través de la palabra. Él habla a través de su palabra. Cada palabra profética que Dios nos ha dado en este lugar está sustentada en la Biblia. Todos los días pasamos tiempos en su presencia y leemos la Biblia. Y tú puedes leer su palabra cantidades de veces y siempre hay algo nuevo, siempre hay algo fresco, siempre hay algo que Dios te quiere hablar y te quiere enseñar algo. En la palabra tú la lees y es logos, pero cuando tú la lees y sientes que algo te entra al corazón y sientes, esto es para mí, esto es la situación que estoy viviendo, esto es lo que me está pasando, entonces quiere decir que Dios te está dando un rema. Y ese rema es el que tiene poder, no el logos, porque aún el diablo se sabe la Biblia. No, es el rema cuando tú sientes que es tuyo, que es para eso que estás viviendo. Entonces tú peleas con esa palabra y esa palabra se vuelve como un ancla. Y vienen las tormentas, y viene el terremoto, y viene el fuego, y viene la crisis, pero tú estás fundamentado en la palabra, en la roca. Y entonces está el fuerte terremoto que te sacude a un lado y te sacude al otro, pero tú dices, Dios me dijo que mis enemigos quedarán avergonzados. Dios me dijo que no se levantarán, sino que quedarán avergonzados. Entonces yo creo en su palabra. Y entonces tus hijos están pasando el peor momento de su vida, pero entonces tú tienes una palabra de Dios donde dice, tus hijos alcanzarán las puertas de los enemigos. Entonces dices, no, lo que yo viví no lo van a vivir mis hijos, porque Dios me dio una palabra. Y si estás enfermo, entonces tú dices, estoy enfermo, el médico me está diciendo que no hay absolutamente nada que hacer, pero tú tomas la palabra y tú dices, Dios me dijo que yo no moriría, sino que viviría para contar las obras de Él. Así que creo en su palabra y creo que se cumplirá. Se vuelve como un ancla dentro de ti. ¿Estás pasando por prueba? Mi pregunta hoy es, ¿qué te ha dicho Dios? ¿Qué te ha hablado? Porque a veces estamos como bregándonos a pegar de la unción del otro. ¿Qué Dios te ha hablado de mí? No, es muy simple, vea la palabra y comiénzala a leer. Y te aseguro que al menos un rema al día, un rema vas a recibir. Te lo aseguro, Él habla. Y la mejor forma y la primera forma como Dios habla antes que un sueño es la Biblia, la palabra de Dios. Comienza a leerla. Comienza a leerla porque Dios tiene un plan y un propósito para ti. ¿Sabes qué guardó? ¿Qué guardó a Keren cuando estaba en el vientre y tenía amenaza de aborto? Una palabra que Dios me dio. Lo que es engendrado por Dios, el maligno no le toca. Esa palabra la guardó. Hemos vencido. Hemos tenido tiempos de prueba. Hemos conquistado territorios. Hemos entrado en la televisión. Nos hemos multiplicado. ¿Sabes por qué? Porque hemos tenido una palabra. Y con esa palabra hemos obedecido, hemos entrado y hemos tomado territorio. Así que, iglesia, Dios habla. Habla con una voz suave o una voz fuerte, pero Dios habla
o habla a través de la palabra. Y seguiré contándote, seguiremos hablando acerca de la voz de Dios. Pero por hoy yo quiero que tú cierres tus ojos y le digas a Dios que toque tu vida, que te restaure, que te muestre, que te abra tus oídos espirituales para poder escuchar la voz de Dios y discernirla. Espíritu Santo, háblanos. Ministranos, Señor, que nuestros oídos se abran, que nuestro espíritu sea sensible para escuchar tu voz. Allí
podamos ser sensibles a tu voz, no a la voz del hombre, no a nuestra voz interior que puede estar turbado, sino a tu voz, que esa voz nos direcciona, Señor, y cambia nuestra vida. Yo desato paz sobre ti. Declaro que escuchas la voz de Dios para tomar decisiones y declaro que la presencia de Dios está sobre tu vida, sobre tu casa y sobre todo lo que hagas. Iglesia, les bendecimos y les amamos. Dios les bendiga. Fue por amor que vi tu verdad, tu gracia en mi ser me da libertad. No importa ya a dónde iré, si tú mi Señor abriste el mar. Salvador.